Pues este es un homenaje a la gente que ha dejado todo, por supuesto, por este país, por su familia. Él es Mario Díaz. Integró varias veces la selección nacional y es recordado por jugar con un estilo fino y elegante. En la Edad de Oro nos comparte su historia de esfuerzo y de triunfo. Actualmente lo mantiene cerca de las canchas. Vivo en el barrio de Santa Julia, nos metíamos ya hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana jugando fútbol, y siempre fue la pasión que a mí me... la pasión que yo tenía, y desde muy chiquito a mí me gustó el fútbol. Empecé a jugar con jugadores ya grandes en la división contra el equipo Nesa. 3 goles metí contra Nesa. Llegando luego me hablaron para incorporarme a la selección nacional juvenil en Tokio, Japón. Es lo más grande que me ha pasado. Pensaste en tu vida que ibas a pararte en esos países, pues la verdad es algo muy grande para mí. Llegué en el 83 y Bora me llamó. Desde ahí yo estuve en la selección con Bora hasta el 85 y cachito. Y a mí Mejía Barón me dijo: Mario, vas muy bien, sigue muy bien, porque yo cacho jugaba todos los partidos de titular. Y de repente llegó el Abuelo Cruz, llegó el Chicharito que estaba conmigo, Chicharito, llegó Hugo Sánchez, y la verdad nos dejaron fuera a nosotros. Siendo que yo en la era de Bora, yo era el goleador con el Vasco Aguirre, y nos dejaron fuera, no nos dijeron ni por qué ni nada. Y esto, yo siento que sí, esta parte repercutió en mi carrera, porque ya no era igual, y yo pensaba que sí iba a estar en el Mundial del 86 aquí en México. Mira, hay mucho jugador bueno, pero deja mucho que desear, porque los jugadores de antes sí nos matábamos en la cancha, y ahora los jugadores de ahora yo pienso que se cuidan mucho para que no los vayan a lastimar. Ya piensan que llegar a primera división ya es todo, pero no. Tienes que sacrificar muchas cosas, pero hay jugadores que nada más por pararse en la cancha, que todavía ni son profesionales ni nada, ya se creen que son mejor que uno. Entonces la verdad, pues sí están mal. Ellos primero necesitan dedicarse a entrenar bien, a trabajar bien. Actualmente Mario Díaz se está dedicando a entrenar jugadores. Yo ya tengo varios jugadores que están jugando en primera división. Sí se puede, primero que yo les digo, estudien. Si tú llegas a ser futbolista, tienes que dedicarte al 100% para que puedas llegar. Si no, te va a ser del montón. Se acerca gente y les dice: ven, te voy a dar 50 pesos por jugar, o te voy a dar 100 pesos por jugar, y ya acabaron con el jugador. Mi misión ahorita es seguir trabajando con los niños hasta que pueda. ¿Por qué? Porque a mí el fútbol me dio todo lo que tengo.